Hermoso. Qué linda palabra. La verdad. Hermoso, realmente hermoso. Pues con sí. Esta situación parecería ser que el candidato del Partido Colorado es Pedro. Pedro, bueno, fundó su propia agrupación hace muy poco y que se llama Vamos Uruguay, ¿verdad? Que dicho así, Vamos Uruguay, no, a ninguno nos suena demasiado, pero si le agregamos la musiquita y Vamos Uruguay y el eco bochornoso ese que iba después, a todos nos remite a ciertas cosas un poco complicadas y hacemos una conexión inmediata. Vayamos a una breve historia etimológica de la expresión Vamos Uruguay, por favor. Breve historia etimológica de la expresión Vamos Uruguay. Vamos Uruguay es la frase más recordada y con la que terminaba la canción que hizo Rosana o Beto Triunfo, uno de los dos, para el Mundialito del 80. El Mundialito del 80 fue el evento con el que los militares pensaban festejar el triunfo en el plebiscito que promovía la reforma constitucional efectuado un mes antes del Mundialito. Plebiscito que al final perdieron y que permite que hoy cualquier idiota como yo pueda hacer chistes con los milicos. Vamos Uruguay, igual Mundialito, igual época de los milicos, igual quién les abrió la puerta, igual Juan María Bordaberry. Lo que nos lleva a la conclusión que el refrán debió ser: tira más un grupo de genes que un cabello de... bueno, y por lo tanto se deduce que tira más un grupo de genes que una yunta de leyes. Una conexión terrible que probablemente haya sido... casi un acto fallido. Pero lo de Pedro, bravo, Pedro, bien, bien. A tus asesores un favor bárbaro le estás haciendo, Pedro, bien. Vamos Uruguay. ¿Por qué no le pones 1973 a la lista? O mejor, 27 de junio de 1973, así se cuelga. Los pobres asesores, el tipo, vos te das cuenta, estuvieron toda la campaña tachando el Bordaberry al lado del Pedro. Cada vez que salía un aviso en la prensa, llamaba, che, vos que sos amigo, borrale el Bordaberry, poné solo Pedro, no sea malo, que no aparezca el Bordaberry. Y ahora vos vayas, haces esto de Vamos Uruguay. Qué bárbaro. ¿Por qué no pones de eslogan también Pedro? Un hombre que ve las cámaras y las disuelve. ¡Dale, dale! Así les caga la vida, se ahorcan los tipos. Yo no puedo tranquilo, creer. Tranquilo, Gonzalo. No, no es la única conexión que tiene con su padre el señor Pedro Bordaberry, probable candidato del Partido Colorado. De hecho, informó de su alianza con Ope Pasqué y lanzó su precandidatura en el Partido Colorado un 26 de junio de este mismo año. Parece, según comentan, que la idea era lanzarla el 27, pero la familia Bordaberry tiene por costumbre evitar cualquier actividad democrática el 27 de junio, ¿no? De cualquier año. Ahí tenés otro. Otro eslogan, dale, Pedro, metelo. Con Pedro, recuperá la tradición familiar. Dale, dale, metelo. Así se cortan las venas los asesores tuyos. Qué trabajo. Algunos semiólogos analizan esta alianza con Ope Pasqué como un mensaje de los asesores de Pedro al propio Pedro de manera encubierta para que razone acerca de algunas coincidencias. La fórmula sería Pedro Ope, ¿verdad? Porque los apellidos no existen en el mundo de Pedro. Así que podría reducirse de manera fonética a Pedro Ope, cuya sigla correspondería a Pedro, olvídate de papá, por favor. Nos estás haciendo pedazos el laburo. De hecho, podemos volver. Pero al final lo único que nos lleva el padre es el apellido, ¿no? El resto bastante, o sea, digamos que todo, ¿no? Uh-huh. El resto hay todo tipo de conexiones. Incluso un libro, el libro que me desmientan, aquel libro que Pedro escribió acerca de, bueno, del juicio en el que estaba involucrado su padre, que le fue muy bien, sobre todo a su padre. Fue fantástico. El judicial. Bien, Y el padre también. Sí, el padre. El padre está vendiendo bastante bien. Está haciendo el homenaje a Marcel Marceau. Bueno, ese libro es tan bueno y tan excelente y tan inútil que va a estar en el stand de los libros más inútiles de los últimos 10 años en la Feria del Libro, al lado del libro de Michelini que se llama Que me desgraben. Al lado del libro de San José que se llama Que me descuelguen. Y al lado del libro Abigail que se llama Que me descorchen, ¿está? El chiste más gratuito y traído de los pelos que se ha hecho en la televisión en los últimos dos, tres días, más o menos. Terminando este corto raconto de en qué está el Partido Colorado, vamos a poner en realidad esto es a pedido del propio Partido Colorado. Un aviso, es un poco entristecedor, pero bueno, adelante. Así culminamos nuestro informe, dándole el apoyo a toda la familia del Partido Colorado. Adelante.
El Partido Colorado le solicita a la población el aporte de cualquier dato sobre uno de sus últimos líderes, ex candidato a la presidencia, el carismático Guillermo Stirling. Desapareció después de las elecciones de 2004, lucía una camisa celeste con cuello blanco. El miércoles pasado nos llegó la información de que se lo había visto en Marruecos por parte de una pareja española que lo fotografió y todo, pero fue una falsa alarma. Queremos decirle, por si está viendo, Guillermo, volvé. Papá y mamá no te van a mandar más al matadero. Vení a hacerte un asadito, dale. Mirá, tenemos una camisa nueva para vos. Te disculpen las molestias, gracias. ¡Apa, apa! Estamos en la parte más oscura del estudio, ahora ya no. Ahora estamos bien. Nada que ver. Entrá como que nadie se da cuenta. Opa, señoras y señores, en el próximo bloque Trotsky y Bengarán va a seguir compartiendo, conversando y cantando con nosotros. Van a estar acá porque saben hablar y todo. Se viene el Cira y el Bricolage. Y tenemos la definición del desfile en la Tuna con el tío Aldo como conductor. Con mi primavera. Pausa y seguimos haciendo en vivo La Culpa Es Nuestra. Aquí en el 10, el canal Uruguay.